Sean Zatel, theboxingvoice.com, here with Oscar Escandon, who'll be challenging for the championship of the world on May 20th against Gary Russell for the WBC title. Oscar, how is training camp going for what looks like it'll be the biggest fight of your career? ¿Cómo va el campo? Como parece va a ser una gran pelea de su carrera. Bueno, pues estamos haciendo un buen trabajo, un buen campamento. Pues esta es pelear la hemos estado esperando ya hace dos años y nos estamos preparando para él. Yo sé que ese día va a ser una gran pelea y ese título se va conmigo. Camp's going great. I've been waiting for this fight for over 2 years, so I've been training very well, and should come out be a good fight. You're a fast guy, move in and out well, aggressive at times, power in both hands, go to the body and the head. How are you going to use all those tools against Gary Russell? Can you give us an idea of the game plan? Su motivo en pelear es rapidez, pegar en el cuerpo, pegar en la cabeza. ¿Cómo vas a usar esos contra el Gary Russell? Bueno, nosotros estamos haciendo mi trabajo. Sabemos que es un boxeador muy rápido, pero yo también soy rápido y soy bueno y tengo mucha experiencia también. He says he's fast also too. I know I'm fast, but I think the experience will show what I have. Well, you said it. He's fast. A lot of people think he's one of the very fastest fighters in boxing. How do you deal with that speed? Mucha gente dice que él es uno de los más rápidos en el boxeo. ¿Cómo ves eso? Pues es uno de los boxeadores que están ahora, que es rápido, es bueno, pero a mí no me intimida eso. Yo soy rápido también y soy bueno. Ese día acá ha demostrado. Yeah, I've heard that he's fast, but that doesn't intimidate me at all. He says, I'm fast too, so we'll just see what happens. Because of his speed and his boxing ability, is it going to be too dangerous to try and box with him? Will you have dangerous in terms of trying to win rounds? Will you have to be aggressive with him, stay on top of him, make it more of a brawl, more of a fight? Como es el tiene la rapidez, pienso que durante la pelea tienes que usar más la experiencia, más más golpes, atacarlo más. Sí, eso es lo que estamos trabajando. Toca atacarlo. Es un boxeador muy rápido, inteligente, y no toca darlo pensar. Toca jugar en mi pelea. That's what we plan on doing. We plan to attack and see what happens there. Now, you're the only two losses of your professional career by split decision. In your eyes, do you feel like you're an undefeated fighter, or the judges got it right? What do you feel about those two fights? Nomás tiene dos perdidas, ¿verdad? Era split decision. ¿Cómo piensas en las decisiones que te dieron? Pues no me vi perdedor en esas peleas, pero los jueces lo vieron así. Pero son peleas que le sirvieron a uno de experiencia para mirar los errores que uno hace, pero así es el boxeo. Si usted pierde, tiene que levantar la cabeza y seguir para adelante. In those two fights, I thought I did win, but that's the way it goes. I learned from the experience, and that's the way boxing goes sometimes. Are you an even better fighter now than when you fought Moises Flores back in 2014, and is this fight happening at the perfect time? Pienso que en la pelea contra Moises en 2014, ¿eres un mejor peleador ahorita, o cómo ve cómo estás ahorita de ese tiempo? Sí, sí, desde que hice la pelea con Moisés Flores, he cambiado mucho mi estilo de pelea, porque llegué con el profesor y cuando peleé con Moisés Flores no llevaba mucho tiempo con el profesor, hasta ahora llevaba dos meses con él, no nos habíamos acoplado al trabajo, y ahora sí nos sentimos los dos muy cómodos, hacemos las cosas bien, mucha confianza, y yo creo que ahorita va a salir la leyenda del Escandón. Yeah, I did, ever since that fight, I did change my methods. I came with a professor since then, and now I feel that I have learned more, and now the legend of Escandón will follow. Does he think Flores will show his class against Rigondeaux, and can he beat Rigondeaux? Since he's fought you, now he has that fight lined up. ¿Cómo piensas cómo va a pelear Flores contra Rigondeaux? ¿Cómo ves esa pelea? ¿O cómo ves esa pelea contra Rigondeaux? Pues Moisés es un boxeador bueno, pero yo creo que Rigondeaux le gana. Rigondeaux es un boxeador rápido. Mucha experiencia también tiene. I feel that Rigondeaux will win. He's got more speed, he's got more experience, and he favors Rigondeaux in the fight. Well, May 20th, break it down. What happens? Could you give us something of a prediction on what happens in the ring against Gary Russell? El 20 de mayo, una predicción. ¿Qué va a pasar durante la pelea? ¿Cómo va a ver la pelea?
Bueno, yo sé que ese día voy con todo, vamos a ganar esa pelea. Ese día voy a demostrar que mi Dios me tiene para cosas grandes. I feel that that fight is going to be the beginning, and I expect big things after that fight. Can you please?